Banda Cerritos de Piedras Negras Coahuila. A sus órdenes con todos los ritmos para bailar. Con el mejor repertorio y todo el sabor de la banda. Para disfrutar de sus fiestas y posadas. Separe la fecha con tiempo llamando al 878-117-7600. Banda Cerritos.
costado mucho arrancarte de mi vida. Cuántas noches te he llorado extrañando tu calor. Cuántas veces en las noches y con tu foto en la mano le pedí a Dios que volvieras, que me hablaras por favor. El silencio me contesta mi plegaria silenciosa. Y elevaba la mirada al inmenso cielo azul. Le pedía que regresaras, que me dieras tu cariño, pero solo se escuchaba. El silencio y la quietud. Solo a veces te recuerdo de los tiempos que pasamos, donde te daba mi vida y completo el corazón. Solo a veces te recuerdo, porque ya empiezo a olvidarte. Solo a veces aún extraño tus caricias y tu amor. Sé que me ha costado mucho arrancarte de mi vida. Cuántas noches te he llorado extrañando tu calor. Cuántas veces en las noches y con tu foto en la mano le pedí a Dios que volvieras, que me hablaras por favor. El silencio me ha costado mis plegarias silenciosas. Y elevaba la mirada al inmenso cielo azul. Le pedía que regresaras, que me dieras tu cariño, pero solo se escuchaba el silencio y la quietud. Solo a veces te recuerdo de los tiempos que pasamos, donde te daba mi vida y completo el corazón. Solo a veces te recuerdo, porque ya empiezo a olvidarte. Solo a veces aún extraño tus caricias y tu amor. Ha costado mucho arrancarte de mi vida. Cuántas noches te he llorado extrañando tu calor. Cuántas veces en las noches y con tu foto en la mano le pedí a Dios que volvieras, que me hablaras por favor. El silencio me contesta mi plegaria silenciosa. Y elevaba la mirada al inmenso cielo azul. Le pedía que regresaras, que me dieras tu cariño, pero solo se escuchaba. El silencio y la quietud. Solo a veces te recuerdo de los tiempos que pasamos, donde te daba mi vida y completo el corazón. Solo a veces te recuerdo, porque ya empiezo a olvidarte.
solo a veces aún extraño tus caricias y tu amor. Sé que me ha costado mucho arrancarte de mi vida. Cuántas noches te he llorado extrañando tu calor. Cuántas veces en las noches y con tu foto en la mano le pedí a Dios que volvieras, que me hablaras por favor. El silencio me ha costado mis plegarias silenciosas y elevaba la mirada al inmenso cielo azul. Le pedía que regresaras, que me dieras tu cariño, pero solo se escuchaba el silencio y la quietud. Solo a veces te recuerdo de los tiempos que pasamos, donde te daba mi vida y completo el corazón. Solo a veces te recuerdo, porque ya empiezo a olvidarte. Solo a veces aún extraño tus caricias y tu amor. Mira, mija, es tanto el trabajo que tengo, que estar contestando yo mensajes, contestar mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, estar editando videos, editando fotografías en el mismo teléfono. Cualquier mensaje que me llega, pues me tengo que tardar para abrirlo porque estoy ocupado en ocasiones, ya sea leyendo mensajes o escuchándolos o así. Y por eso es que te digo que a veces me saturo de trabajo y ya no sé qué decir. Ah, ok, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque la plataforma de municipio la cierran la próxima semana, la pura plataforma para poder subir los expedientes, ¿verdad? Pero si no hay problema, si quiere la próxima semana, ya para darlo de alta, no hay ningún problema. Si quiere, mire, para evitar cualquier contratiempo, el 12, como dice usted, me deposita los 10, yo le pongo los 5,000 pesos que faltan para hacer el trámite y ya la fecha que usted me dice, me lo recupera para poder subir el expediente completo a la plataforma. Hola, mi nombre es María Demetria Martínez Vadillo, compositora versátil, conocida en las redes sociales como Maride Martínez Compositora. Soy de Tulancingo, Hidalgo. Les envío un cordial saludo a compositores, cantautores, intérpretes, solistas, grupos, artistas en general. Poniéndonos a sus órdenes, tal vez podamos contribuir en tu próximo éxito. Saludos y éxito para todos. Feliz Día de las Madres, amada. Te amamos mucho, no podemos estar contigo, pero sabes que estás en nuestros corazones. Estamos lejos, pero siempre estás con nosotros. Espero que te la pases bien este Día de las Madres. Gracias por ser nuestra mamá. Eres la mejor mamá de todas. Te amo mucho, mamá. Y también quiero felicitar a mi abuelo Toño, que cumple años. Te lo quiero mucho. Okay, igual quedo a sus órdenes para cualquier duda. Entonces el día 12 yo le envío la tarjeta a donde me deposite los 10,000 pesos y le presto yo los 5,000 para que quede listo los 15,000 pesos para sacar la papelería que necesito para dar de alta el evento. Y ya en cuanto tenga oportunidad usted me recupera el otro, no hay ningún problema. Y créamelo, le va a ir muy muy bien aquí en Saltillo, ¿verdad? Y pues yo me pongo a la disposición y lo que yo les pueda ayudar, cuente conmigo. Escúchala con audífonos tú, Julio. Ya ahí, como lo puedes escuchar ahorita, ya como de los coros, unísonos y al final son las voces. Obviamente está sin música por lo del violín. Aquí lo hice nomás para referencia de cómo se van a acomodar las voces y que cómo posiblemente la voy a cantar en el estudio, ¿verdad? Y ahí en el estudio se da los otros toques que se necesitan para la
a la interpretación, ¿ok? El 22 a las 12 del día para ir programándote la entrevista en vivo acá en las cabinas de radio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te parece perfecto el 22 a las 12 del día para ir preparando las entrevistas en vivo en las cabinas de radio? Me parece perfecto, mi amiga, ¿sale? Me parece excelente. Entonces voy ya promocionando tu venida a la cabina, ¿sale? Me parece perfecto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, estaba cargando el celular, disculpa, no vi los mensajes. Pero sí, con todo gusto, claro que sí. Ya sabes que el café es tuyo, como tú quieras y puedas, ahí te acomodas. Si necesitas audio, bocina o algo, me dices también y llevo la bocina. Pero sí, con toda confianza, adelante. Ahorita yo aviso a la responsable del turno de la tarde, que es Michelle, para que esté ahí al pendiente de lo que les falte. Aviso de última hora. Debido a la situación climatológica que se ha estado presentando en la ciudad y gran parte del estado, Protección Civil y el gobierno del estado dan a conocer una triste y lamentable noticia. No se va a hacer la carnita asada. Repito, no se va a hacer la carnita asada. Puro caldo de res. Gracias. Seguiremos informando. Come frutas y verduras. Feliz cumpleaños, güelo. Dios te bendiga con muchos, muchos años más. Te queremos mucho, te mando un abrazo bien fuerte. Espero que te gusten las mañanitas. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños, güelo.